sabe uno qué es más seguro. We'll be right back.
Dícese que es la ciudad del pan. Ahí que se hace muy buen pan, mis compas. Y que tengan chance, échense una vuelta por acá. Tiempo atrás se dedicaba mucha gente de rancherías a llevar pan a la Ciudad de México, cuando todavía estaba el tren. Pero ya después quitaron el tren y ya valió madre. Como el tren, los pasajes, pues era más barato entre la gente. Pues en aquellos tiempos, y como siempre, pues ha habido gente chingada todo el tiempo, como quiera. Lo hemos sabido y pues como quiera aprovechaban el tren porque era más baratito y llevaban su pan por allá a la Ciudad de México a venderlo. Pero ya después un presidente desgraciado se le puso vender el ferrocarril y ya valió madre ya. Se quitó ese servicio, el cual mandó mucho a la chingada a la gente, jodida. Generaba comercio. Y pues ya, después de que lo vendieron, ya valió madre. Y pues el carro pasajero, pues siempre es más caro. Pero sí, como quiera, así está. Está bueno el pan, mis compas. Pues aquí ando recorriendo aquí las callecillas. Voy haciéndome pendejo y disimuladamente, pero echándole un ojo al gato y otro al garabato. Y ahí le llevo mi raza. Bueno, pues Acámbaro, pues ya. La gente que es de Acámbaro, pues ya sabe que es Acámbaro. Al sur del estado de Guanajuato, ya colindando con Sinapecuaro, Michoacán. En Sinapecuaro, pues también hacen un buen pan que se llama. Bueno, exactamente, no sé si es Sinapecuaro o Bocanero. El cuento es que es por ahí. Pero bueno, lo que sé un poco cuento y lo que no, pues no quiero decir mentiras una por otra, mi raza. Y la habíamos hecho ni chingadazo, ya sea, no se agüite ni se agote. Entonces, ¿para qué es el cabrón bigote, hijo que? Ahí la vemos, mi gente, échale chingadazos. Usted no diga que hace frío hasta que lo cobija el hielo. Ahí la vemos, mi raza. Gracias por ver mis videos. Gracias por quienes me dan un me gusta. Que no les gusta, igual, como quiera. Gracias, gracias por verlos. Dijo aquel, no gano, pero como me divierto. Pasatiempos del coyote. Ahí la vemos, mi gente. Chale chingados. Estamos, el millón. Andrés Manuel Obrador, un presidente a lo macho, la gente quería chingar, era cabrón el muchacho. Ya se me olvidó la canción, se las quería cantar, pero no. Ahí la vemos, otro día se las canto. Canto feo, día madres, pero la cuestión es divertirse, mi gente. Ahí estamos. Buenas tardes, amigo. A ver, dame unas. De esas,
tres, ¿cómo, qué le he pedido estas veces que he venido? Tres de estas. De esas redonditas, ¿cómo se llaman? De esos, dame unos tres sopes. De papas y frijoles. Lo que pasa es que no como carne, amigazo. Sí, papas y frijoles, por ahí lo que tengo. Sí. Menos crema. Ándale, pues.